Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos con un nuevo juego, el Metro Exodus. Es un juego que es una saga bastante antigua. Jugué el primero, el segundo, no recuerdo haber jugado. Y el primero pasé, lo que pasa es que eso ya hace muchísimos años. He visto algún vídeo, bueno, algún tráiler, vídeos de gameplay muy, muy poquitos, casi nada. Esperaba a poder jugar. Y por lo que he visto tiene muy buenas pintas. Se aleja un poco del espíritu del original, porque al parecer ya vamos a salir fuera de la estación de metro de Moscú. Pero bueno, aún así pinta muy bien. Y vamos a empezar una nueva partida. He estado probándolo y he tenido algún otro problema, porque se me colgaba, me sacaba el juego. Hay algún pequeño parón al principio, pero luego parece que va bastante bien. Y nada, tengo una 1080 y vamos a jugar en PC con teclado y ratón. Bueno, también tengo un teclado Corsair K70 y no sé por qué no puedo encender la luz, es un poco raro, pero bueno. Tenemos varios modos, historia, este es el más fácil de todos. Fácil, el recomendado para jugadores inexpertos, el normal para personas de nivel medio, es el que jugaremos porque tampoco quiero ahí morirme de la dificultad. Difícil, que es para experimentados, que podría jugarlo, pero prefiero un poco más relajado el juego. Quizás luego más adelante lo haga. Y difícil aquí ya, en modo aumenta la dificultad del juego desactivando la mira y minimizando la presencia de la interfaz de usuario. Eso está chulo, el quitar la interfaz de usuario. Limitando las reservas de munición del jugador, aumentando la dificultad del combate y haciendo que los enemigos estén más alerta. Además, hace que las armas del jugador se deterioren más deprisa y que las mesas de trabajo donde se pueden reparar sean más escasas. O sea que, sí, bueno, tenía una partida anterior que era para probar los gráficos que tal iban. Y nada, vamos a empezar este Metro Exodus. Aún recuerdo la vida antes de la guerra. Recuerdo que solíamos ser diferentes, que vivíamos arriba, en la superficie. Éramos los dueños del mundo entero. Levantamos gigantescas ciudades de cristal y acero. Cruzamos todos los océanos y cemento y conquistamos los cielos. Éramos 7.000 millones de personas. No nacimos para vivir en los túneles. Yo nací para respirar el aire fresco, y no lo he olvidado. Sí, que si no lo sabéis, está todo como con radiación en el exterior. Al menos esta zona Moscú. Spoiler. Música épica total ahí. Cámara lenta. La última guerra provocó 7.000 millones de muertos. Con la superficie envenenada, calcinada y poblada de monstruos, solo 50.000 personas lograron sobrevivir bajo tierra. Algún día, tal vez la radiación de la superficie remita, y nuestros nietos o sus nietos puedan regresar ahí arriba. Al menos eso creen mis camaradas de la Orden. Estábamos condenados desde el principio, pero a nosotros, los humanos, no se nos da bien rendirnos. Intentamos salir adelante con lo poco que teníamos. Nos agrupamos y nos pusimos manos a la obra para hacer del metro nuestro nuevo hogar. Después de todo, podría ser el único lugar de la Tierra que les quede a los humanos. Durante un tiempo estuvimos seguros de que lo lograríamos. Lamentablemente, la guerra no había conseguido que olvidáramos nuestros malos hábitos. De pegarnos caña unos a otros, como siempre. La corrupción se instauró en la relativa seguridad de los túneles. Y cuando el peligro llegó desde la superficie, solo unos pocos de nosotros le hicimos frente, mientras las bajas aumentaban día tras día.
Somos la élite. Y charracos más guapos, ¿eh? De esos al principio hay favor. Pero recuerdo que nacimos para tener una vida mejor. Y me niego a aceptar que mi destino sea envejecer y morir bajo tierra. No me importa lo que piensen de mí. Si aún queda algún pequeño vestigio del viejo mundo ahí fuera, he de encontrarlo. Qué guapo todo. Todo me va a dar. Tomamos nota que estamos en Moscú. Si tengo que escoger entre una larga y triste existencia y un solo instante de esperanza, elijo lo último. Debo encontrar esa señal. Esa frase es muy estilo Aquiles, porque Aquiles, cuando nació, le dieron a elegir dos opciones. Una, tener una vida larga y aburrida, o una vida corta y gloriosa. Bueno, quizás no eran así las palabras exactas, pero más o menos era eso y es parecida a esta frase. Bueno, qué gráficos más cookies. Los gráficos no los he puesto al tope porque tampoco quiero tener ningún bajón. Además, como al principio he tenido algún tirón, algún parón, ya veréis que aquí casi cuando está bajo el todo la cámara tiene algún parón. Ahí se nota algo. Y quiero jugar más o menos fluido, tampoco me importa si que se vean los gráficos ultra mega chupis. Con que pueda jugar bien. Ahí lo veis, acabéis de ver, ¿no? Pues de esos hay algunos al principio, pero luego más adelante no he visto ninguno. ¡Qué masacre! Bueno, ya estamos. Y ya os aviso que hay alguna que otra animación, o sea, son cinemáticas pero dentro del juego, de este estilo, abriendo puertas o alguna que otra acción así que se desarrolla sola. Tampoco es que pare mucho el juego, pero sí que estaría bien un poco más interacción. Al contador Geiger ahí pitando. Llevamos la máscara guapa, ¿eh? Ahí toda congelada. Bueno, aquí ya empezamos. La mochila podría haberse la puesto como todo el mundo de Dios, ¿no? En la espalda, ¿veis? Va bastante bien. Y como veréis, va a haber algún otro parón, pero como ese. Yo creo que es solamente aquí al principio. Tenemos linterna, como veis. Gráficos es una pasada, ¿eh? Interactuamos con la E. Y esos bicharracos nos vamos a encontrar alguno que otro. Y como os había dicho, en otros vídeos estamos con sonido binaural. O sea, si usáis auriculares, me escucharéis. Esto de la L es un poco coñazo porque queda tomar por el culo. Pero tomar por el culo, el otro lado del teclado. Como os decía, sonido binaural, que si usáis auriculares, veréis cómo. ¿Dónde están estos cabrones? Como se puede escuchar por aquí. Que el sonido viene de un lado o de otro. Ahora viene de este lado. Ahora viene este otro. Y ahora del centro. Esas arañitas vamos a verlas bastante, ¿eh? Son unas cabronas. Con Shift, como siempre, se corre. No me lo han dicho, pero ya os lo digo yo. Y aquí nos encontramos la primera mejora del arma. Un cargador. Menos mal, porque el otro no sé si eran dos disparos o algo así. ¿No hay munición? No, parece que no. Pues vamos a seguir. Subimos, con barra espacial resaltamos, o sea, lo de siempre. Bueno, aquí el contador Geiger está ahí, ¿eh? Otra vez las telarañas. ¿Escucháis? ¿Y esa mierda de arañas que pasan? Cabrones. ¿Escucháis una risa cuando quemo las telarañas? Escuchar, ¿eh? A ver ahora. ¿Lo oís? Con auricular se nota muchísimo. No sé si dará un logro al quemar todas las telas de araña.
pero bueno. Esto está plagado. ¡Ups! Le he dado sin querer al disparo. Disparos por aquí. Por lo que he podido jugar, no vamos a tener muchos problemas de munición, al menos en esta dificultad. He movido un poco los micrófonos, que el ratón me queda así un poco justito. Hay otro parón, ¿veis? Aquí tendremos otro al entrar. Pues no. Podemos leer los letreros. Esto es estación abandonada. Muertos aquí por todos lados. Voy a poner sensibilidad que me dé para maniobrar bien. Yo creo que sí, está bien. Si no, le haré cambiando al ratón. Es que la L, os juro que queda tomar por el culo, ¿eh? Cómo mola quemar las telas de araña. ¿Esta no se quema? Ahí está. Toma el saco. ¡Cojones! ¡Hala, eh! Ya toma un poco culo. Vaya feos que son. Ya me ha gastado un cartucho. Ah, ¿no? Pues es como esta animación no os la ha gastado. Hay demasiados de estos bicharracos por aquí, ¿eh? El juego tiene cosas chulas, ya veréis, ¿eh? Tiene detalles bastante chulos. ¿Qué cojones? Vaya mierda de puntería. Voy a bajar la sensibilidad. Igual es demasiado. Me he cogido todos los cartuchos. Esto es para encender y apagar las luces. Y a ver, es para que cierre un poco más adelante. Estamos a tope de munición. Como veis, no vamos a tener muchos problemas con la munición. Ahí hay más. Otra vez me ha pillado el cabrón. Tomar por ojete. ¿Dónde está el otro? A la mierda, hombre. Vamos a coger la munición que estaba aquí. Cabrones. Tendremos jeringas para poder curarnos en el combate. Este, como hay un casco de soldador, una pantalla de soldador. Señal, sobreviviremos. Botiquín la Q. Le doy a la Q. Como veis, un chute ahí. Y como nuevos. Ya me he quemado el culo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a mirar estos cadáveres, que no tienen nada, así que seguimos por aquí. Eso ha sido arriba, ¿eh? Algo grandecito. No pueden dejarme este arma ahí para acribillarlos. Vámonos de aquí, que no me gusta esto nada. Buah, aquí es la de Dios, ¿eh? Ya tendremos algún paroncito también. Esta escena. Ahí le reventamos el ojo. Vamos por culo. Es que como nos quieren, ¿eh?
Vaya ojos que tiene, parecen sapos. Uno detrás de otro, venga, otro. Esto es todo cinemático, o sea, son... Es solo. Buah. Ahí nos quedamos un cuchillito. Menos mal que nos echó una mano, ¿eh? Si no, nos revientan aquí. ¡Aguanta, ya vamos! ¡Voy! ¡Aguanta! Más usual. Soy Artyom, sí. Ese es mi nombre. ¿What the fuck? Bueno, te he jodido. ¿Qué me ocurre? Que me han pegado una... Hostia. En la estación es de noche. No te preocupes, he estado bien, está bien, abre. Lo están esperando. ¡Vamos! Eso, curarme bien, ¿eh? Que estoy jodido. Aquí llega lo importante. Se ve que el Gioma ha hecho otra de sus locas salidas a la superficie. Cabrones, dejarme salir, hombre. Pobre chico. Sufrió demasiadas explosiones en el desecho. Ahora izquierda, por la plaza. Oye, Damir, ¿crees que el coronel sabe lo que Artyom ha estado haciendo aquí? ¿Cómo voy a saberlo? Pregúntaselo tú mismo. Llamó por radio desde el ring. Dijo que vendría mañana. Pues lo vas a ver. ¡Dejadlo en paz! La maté yo con mi tiras. Deja que aprenda a defenderse solo. Sí, claro. ¿Cómo si no va a sobrevivir en el metro? ¡Buenos días, muchachos! Aguanta, Artyom. Vas a recibir una dosis fresca de sangre espartana. Como un vampiro ahí. Bueno, parece que ahora ya va bien, no hay tirones ni parones. Otras veces se me colgaba ahí en el combate con... Bueno, medio cinemática con los bichos, ahí se me colgaba. Pero parece que ya va bien. Igual es cosas DirectX, que antes tenía las 12 puestas por defecto y puse las 11. ¿Qué están leyendo? Artyom, ¿estás despierto? Sí, un poquito. Tranquilo, el doctor dijo que te pondrás bien. Hey, baby. ¿Quieres matarme a disgustos? ¿Y si la próxima vez no regresas de la superficie? Sí, regreso, mujer. No, no hay preocupes. Nadie ahí fuera, Artyom. Nadie a quien buscar, nadie con quien hablar. Si lo hubiera, ¿no crees que ya estaría aquí? Bueno, quién sabe. Hemos hablado de esto muchas veces. Tienes que aceptarlo. No hay nadie más. Coronel. Hola. Vaya patas más cookies. Ahí estás, idiota testarudo. ¿Cuántas veces vamos a tener esta conversación? Me da igual si pierdes la vida por ese estúpido sueño tuyo, pero... ¿Es que no ves lo que le estás haciendo a mi hija? ¿A tu esposa? Oh, my God. Papá, basta. Su hija. No es como tú. Tú pareces poco, cabrón. Tras la batalla por el D6, si tú te piras, te necesitamos, pero tú sigues con esa obsesión tuya. Esto no puede seguir así. Solo está el metro y nada más. Y la orden está aquí para defenderlo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Yo. Yo te veo bien. Así que prepárate para salir. Después discutiremos tu traslado a la polis. Me cae como el culo este tío. Ven, tenemos que hablar. Hasta luego, churri. Iré a por el doctor Artyom. Por favor, prométeme que esta será la última vez. Sí, sí, sí. Luego. Prometido. Ja, ¿qué te lo crees tú? Me voy a pirar ya. Artyom, te salvamos en el último momento, pero la gente te está donando sangre que podría salvar a muchos heridos si tú vuelves irradiado una y otra vez. Ya lo cae. ¿No te parece un poco injusto? Un poco no me den sangre. Yo no se la pido. Mira, seré claro. No sé si podré salvarte la próxima vez. Pues ya me las arreglaré yo, no te preocupes. Hala. Ya puedo moverme, sí. Hasta luego, ¿eh? Encantado. Tabulación, nota nueva. Tenemos otra aquí. Cuaderno estropeado, 11 de agosto, hemos llegado. De momento todo bien, solo hay un par de ratas. Los chicos están descargando la adresina. 12 de agosto. No hay gente suficiente para cubrir las viejas barricadas. Colia fue a buscar voluntarios, pero ahora nos limitaremos a cubrir el andén
y la esclusa. Parece que Miss Couch no ha podido terminar las reparaciones en un futuro próximo. No podrá terminar las reparaciones. El mecanismo está oxidado. 13 de agosto. Con esto tiene la de Dios, ¿eh? He disparado a un par de vigilantes. Las bestias se metieron debajo de los escalones sin que nos diésemos cuenta. ¡Qué hijas de puta! La esclusa no funciona. Miklailich dice que no promete nada. Nos estamos quedando sin filtros. Vamos a tener que improvisar. Bueno, los filtros es que, al ser una zona irradiada, tóxica, necesitamos cambiar los filtros cada poco, cada X tiempo. Nos estamos quedando sin... Bueno, supongo que cerraremos la puerta con una chapa de acero y ya pensaremos qué hacer más adelante. 14 de agosto. Hay una estampida de vigilantes ahí arriba. Todavía no han atacado, pero aún así, Colia trajo la máquina soldadora. Pero no podemos empezar a trabajar. En cuanto hacemos el más mínimo ruido, empiezan a aullar ahí arriba. Por el momento, hemos decidido colocar algunas trampas. A ver, archivo de paciente. Artyom Kirnoch, esos somos nosotros. Nació el 31 del 3 del 2009. Este es milenia, ¿eh? Grupo sanguíneo AB4 RH positivo. Admisión, venga, es la tercera vez. Que es lo duro que tiene la vida. Diagnóstico: recaída de intoxicación por radiación, leve. Dosis aproximada 1,5 y pronóstico favorable. Tratamiento: transfusión de sangre 0,5 kilos 3 veces a la semana. Yoduro de potasio de forma oral. Descanso en cama. No salirá a superficie al menos durante un año. Sí, por los cojones. Memorándum. ¿Hay más? No. A todo el personal del destacamento de guardia especial del proyecto Escudo. En los últimos años ha habido aumento notable en el número de intentos de romper nuestras defensas por parte de espías y de agentes enemigos que pertenecen a grupos demográficos antes infrecuentes. Mujeres, ancianos y adolescentes. Esto me parece que es de otra cosa, ¿no? Esto demuestra la máxima eficiencia del esfuerzo en material de defensa del destacamento especial, que no permite que los enemigos logren su objetivo de trazar nuestro perímetro de defensa y sabotearnos con tácticas estándar. Por este motivo, todos los miembros del destacamento de guardia especial deben realizar sus labores de forma responsable y no dejar nunca de aplicar las medidas especiales contra todos los agentes enemigos detenidos. Recordad que el enemigo tiene recursos y que es engañoso. El enemigo está tan desesperado que emplea las últimas reservas en la batalla. Aún así, los recursos del enemigo son amplios. Además, una rata acorralada es más peligrosa. Consejo de defensa. Muy bien, pues ya está. Gráficos guapos, ¿eh? Ni yo. Es una pena que pasen tanto tiempo en la superficie. Yo estoy sano. ¡Ey! ¿Qué hace? Artyom, trata de ir con más cuidado, ¿vale? Incluso si encuentras gente ahí fuera, es probable que tengan sus propias preocupaciones. Hombre, imagino. Así que, ¿de qué servirá contactar con ellos? Además, recuerdo que solíamos recibir señales del exterior con mucha frecuencia poco después del bombardeo. Pero hace mucho que no las recibimos. ¿Eso no te dice nada? En fin... Es tu vida. Mira las ratas estas ahí corriendo. Qué bueno. Lucecita, tenemos para putearles. Es una pena que pasen tanto tiempo en la superficie. Ah, los dejo sin luz, por cabrones. Es su trabajo, por desgracia. Claro que es mi trabajo. Lo sea o no, si siguen haciendo eso. Esto. Esto se puede coger. Metro 2034. Es uno de los juegos, eh. ¿Y esto aquí? ¡Ey! Hola, ¿qué hace? Tío Artyom. Dime. No te preocupes, yo te creo. Hombre, más te vale. ¿Me llevarás contigo cuando encuentres un lugar limpio afuera? Por supuesto, no dudes. Artyom, deja de crearle falsas ilusiones. No quiero que se vuelva loco como tú. Bueno. Como que no duerme. Yo lo veo sanísimo. Qué pesado de la señora, ¿eh? Sí, luz todo el mundo ahí. Hay que ahorrar, cabrones. Aquí se están pegando, ¿eh? Vamos a entrar. Oh,
No puedo creerlo. Hola, ¿qué hacen? Artyom, ¿estás bien? Hombre. Nos has dado un buen susto, hermano. ¿Cómo estás, amigo? Ahí vamos. Disculpen, caballeros, abren paso. Artyom. La musiquita más guapa. Unas cuantas cicatrices más y no habrá mujer que se te resista. Otra más. Hablando de mujeres, ¿qué tal las enfermeras? Vuelves a ser el de siempre. No lo hago bien. Bienvenido de nuevo, Artyom. Ey. Muy bien, pueden retirarse. Les concedo un par de horas, muchachos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, es oficial! ¡Lo sabía! Por eso os traje algo. Ya estamos. Por favor, no podemos acabar como la última vez. ¡Aguanta, Artyom! ¿Eh? ¿Qué se me va la vista o qué pasa? ¿O la juergas demasiado? ¿Una semana después? Ahí en el exterior. Qué guapo todo nevadito. Unos esquís aquí, ¿eh? ¿Más de lo mismo? ¡Ey, Churri! ¿Qué tal? Lo único que oigo es el ruido del contador Heiger. ¿Qué tal, Anna? Buah, bicharracos guapos, ¿eh? Ah, sí. También están esas malditas cosas. Graznando todo el tiempo. Vámonos a casa, cariño, por favor. ¿Qué querrás, golosona? ¿No crees que a mí también me gustaría vivir a la orilla del mar o en el bosque? ¿Pero de qué sirven las fantasías en un mundo silencioso? Bueno. ¿Silencioso, Artyom? Porque está muerto. Estamos nosotros. Vamos a repoblar aquí. Por lo que estamos. ¡Hala, mochiluca! Nos hemos demorado. Es hora de cambiar los filtros. Muy bien. Muévete. No necesitamos más radiación, cariño. Parece que aquí no hay... Me matará si descubre que fui contigo. Y aún más si se entera de que hemos estado en una zona prohibida de la Hansa. ¿Qué coño es eso? Parece que aquí no hay contador de filtros, ¿no? Está en nuestra sombra. ¿Ves toda esta destrucción? Y Moscú tiene las mejores defensas antiaéreas del país. Voy a echar un vistazo aquí, ¿eh? Si este es su aspecto, imagínate cómo estará el resto del planeta. Vengo ahora. Estoy explorando. ¿Qué pasa? Tuve que ahuyentar a un demonio. La calma ya duraba demasiado. ¿Dónde estás? Un demonio. Algunos son mutantes de mierda. Mira, tal vez debería regresar a la orden. Nos iremos a la polis. Papá dice que nos conseguirá un apartamento. ¿Quién se lo merece más que nosotros? Pues yo me lo merezco mil. Un apartamento. Con cocina y una ducha. Eso sí que estaría bien. Vayamos de uno en uno. No es esta vez. Muy bien. Tu turno. Voy. Qué guapo todo. Creo que estamos fuera de peligro. ¿Oyes eso? No. ¿Qué has oído? A ver si he oído algo, ¿eh? ¿Has oído eso? Sí, sí lo he oído. ¿Otra vez? ¡Vigilantes! ¡Hijo puta! Cambio el filtro. ¿Estás bien? Bueno, me han dado un poco. Pero bien. Probablemente nos supieron andar por el tejado y decidieron emboscarnos. Las bestias se están volviendo más inteligentes. ¿No podemos echar un vistazo por aquí? Un segundo. Vale. Daré caso. Mujercita. Vamos. Porque quería bajar yo, cabrón. Vamos. ¿No tienes prisa? Estoy esperando. Tú delante, no te preocupes, yo te cubro.
¿Oyes eso? Una sí. Manada. Justo lo que necesitas. Sí, ahí delante. Menos mal que los gigantes se odian entre sí, tanto como nosotros. Mejor que se maten ahí. No entiendo por qué esta zona está vedada a los acechadores. La radiación y las bestias no tienen nada de especial. La manada está aquí. ¿Convertimos este lugar en las termófilas o los dejamos pasar? Los dejamos pasar mejor, ¿eh? Espera. No tengo ganas de líos. Parece que ya no hay más. Vale, vamos. Me alegro de que no nos vieran. Era una manada grande. Vamos. ¿Y ahora? ¿Dónde vamos, Churri? Puedes activar el modo foto usando el menú o manteniendo pulsado función 8. Vamos a probarlo, ¿eh? Función 8. Campo de visión. Profundidad de campo, sí. Automático, vamos a dejarlo automático. Distancia focal. No veo que cambie, ¿eh? Apertura. Esto tendría que influir al desenfoque. A ver, F modo cámara. Vamos a poner apertura. Inclinar. No. Recto. Q arriba, Z abajo. Ah, vale, vale. Y el botón derecho, girar. Ah, pero no podemos vernos a nosotros. Sí puedo ver a la pichurri, pero a nosotros no. Y distancia focal, esto. ¿Puedo moverme también con A y D? Enfoca, hombre. Enfócame. Ah, esto igual es la zona, el punto de enfoque, ¿no? Pues no, no sé. Apertura. No, vamos a quitar esto, ¿eh? Vamos a seguir. Cambiamos el filtro. Esto parece que tiene... O sea, que no es muy de explorar, ¿eh? G para limpiar la máscara. Oh, sí. Está chulo. Voy. Voy a ventisca. Qué guapa. Ya lo hace el solo. ¿Veis lo que decía de las animaciones? Que hay ciertos momentos que tenemos animaciones. Vamos arriba. Ay, ay, líala. Pues que suene lejos. Esto sí que es una ventisca. Sí. No veo nada. Tampoco oigo. Usemos la radio. Voy. Pero qué. Artyom, ¿estás viendo esto? Un tren. No son imaginaciones mías, ¿no? Su madre. ¿Y esto qué cojones? ¡Un tren! ¡Un maldito tren en la superficie! ¿De dónde? ¿Y yo qué cojones? Vamos. Mira, son de los nuestros, de la orden. ¿Sí? ¿Quiénes están persiguiendo al tren? ¡Unámonos a ellos! Vamos. Vamos. Ven aquí, pichurri. ¿Qué cojones? ¿Hijos de Vladimir? Nunca mejor dicho. Vladimir Putin, por si no conoces el chiste. Hemos cogido a otros dos individuos en el puente del ferrocarril. Uno de ellos es la hija del comandante de la orden.
Deberíais haberlo comprobado, gilipollas. Hijos de... Maldición, menos mal. La culpa son de la prensa, no de la orden, gilipollas. Menudo golpe te han dado. Bueno, papá hará que lo pague. Oye, ¿cómo va todo en esa ciudad vuestra de Moscú? Ahí vamos. Hablas como si tú no fueras de aquí. No lo somos. Nuestra aldea está a unos 200 kilómetros. ¿Qué aldea? ¿No sois de Moscú? Una aldea. Esto es raro, ¿eh? Vinimos aquí en busca del padre del chico. Partió a Moscú hace un año y jamás regresó. Se lo cargaré a alguien. Después nos capturaron estos. ¿Quieres decir que hay vida fuera? Hombre, no era de esperar. Sí, hay muchos sitios malos y abundan las bestias, pero vamos tirando. Artyom llevaba razón. La gente vive aquí fuera. Hombre, yo te lo decía yo. No comienzo este caso. No lo sabíamos. Creíamos que éramos los únicos supervivientes. Dios, se lo contaremos a todo el metro. A ver, ¿dónde hemos llegado? No me fío de estos. ¿Qué dice? Nos habéis dejado en mitad de la nada. Se las apañarán. Al menos devuélveles las máscaras. No necesitarán máscaras. ¿Qué cabrón? ¡Qué cabrones! ¡Hijo de...! Hijos, Vladimir. Imbécil, podía haber vivido. Vámonos. Iba, subía y le reventaba la cabeza ahí. ¡Qué capullos! Estoy vivo. Me da pena por el perro, por los cabrones estos. Hijos de puta. La máscara, si no me jode. Vamos. ¿Y ahora? No veo por dónde ir. Voy rápido porque esta máscara... No sé lo que me quedará. De filtro y no sé si tendré más filtros. Buah, esto es una fiesta, ¿eh? Festival aquí. Buah, están todos borrachos tirados en el suelo. ¿Y esto? Ah, medkits. Botiquín. Vamos a curarnos un poco. Vale, podemos curarnos mientras caminamos. Vamos, estamos corriendo. No tengo linterna. Limpiamos el visor. Parece que están por aquí. Qué cabrones. Vamos. Vamos, ¿qué es esto? Se me nublaba la vista, ¿no? Uf, parece que he llegado a tiempo. Aquí puedo respirar. No me gusta la luz. ¿Y este? Hijos de... No puedo apagar esta mierda. Vamos a subir. O sea, que si algo suma por aquí, dispara. Entonces mejor no ir por ahí. Atención, la plataforma se está accionando. ¿La plataforma de qué? Del puto tren.
Sí, estos son unos cabrones. Qué cabrones. Si no cierras la boca, te vas de cabeza a la fosa. Ahora escúchame. Si sales de aquí, no nos andaremos con tonterías, ¿vale? Bueno, tenerte cerca, tiba. Sí que son un poco animalillos. ¿Cómo puedes? ¿Qué puedo hacer? Yo te ayudo, no te preocupes. Ya vamos. ¡Ey! ¿Un mutante? Sí, un mutante. ¿Un humano? Pues más bien que sí. ¿Qué tal? Yermak, ¿cómo va la cosa? ¿Estás jodido o qué? Dios mío. Estaba gritando por ti. Sí, somos cabrones. ¿Vivo? Vaya cara que tienes. Pues sí. Vale. Te ayudaré. Muy bien. Por fin. Seré de utilidad. Bueno, ¿y no lo eras ya? Vale. Medikits. El jefe de la base para interrogarla. Vale, vamos. No puedo llevarte a la entrada principal. Hay muy muchos bien. Guardias, pero podríamos colarnos por la parte trasera. Vamos. Vámonos. Sí. No te precipites. Tranquilo. Si te ven, estamos acabados. Espera. No me escondo. Será mejor que evites las luces. Sí, eso hago. Hagamos esto. Ve hasta el cuadro eléctrico y desconéctalo mientras yo lo distraigo. Muy bien. Vamos allá. Toma un poco la luz. Voy. Ve a decirles a los operarios que los comprueben. No te precipites. Te has vuelto muy cortés. Muévete agachado. Es lo que hago. Ruido. Voy. ¿Ves esa escalera? Sí. Voy para allá. Tente cerca de la pared. Equipo técnico. Yermak, ¿eres tú? Del motor. ¿Qué estás murmurando? ¿Qué te den? Va a haber una fiesta aquí, ¿eh? Bueno, vamos allá. Voy a ir agachado. Vaya chiringuito que tiene aquí montado. Voy. ¿Puedes hacerlo con sigilo? Sí. Lo hago. Acércate a tu oponente para acabar con él de forma silenciosa. Sabéis que esto es más una especie de tutorial. La E. Toma, polo GT. Toma, vaya hostias. Apago la luz. Vale, eres tú. Vaya susto. Pensé que tenía que matarte. Espera, espera. Voy. Un momento. Dime. Espera. ¿Qué pasa? Está mirando hacia aquí. Tenemos que alcanzar esa puerta. ¿Y qué hacemos? ¿Hay un otro lugar por ahí? Intenta distraerlo. Mira, por aquí hay algo de basura. Tira alguna cosa. Vale. Estupendo. Vamos allá. Ahora tírasela. Voy, voy. ¿Has encontrado un señuelo? Pulsa C para lanzarlo. Ahí va. Tampoco. Vámonos. A la peta. Vamos. ¿Me abres tú o qué? Corre. Venga, adelante. Me piro. Muy buena suerte. Gracias. Ya me los cargo yo, no te preocupes. La voy a armar, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué cabrón? A tomar por culo, entro ya. ¿Quién coño eres?
Esto se hace solo. Shiromiati, toma Shiromiati. Tomar por culo los dos. A la mierda. Por supuestazo. ¿Estás herido? Pues no tengo. Un poco sí estaba. ¡Qué cabrón! Buah, a este le voy a reventar la cabeza. Toma por culo. ¿Qué coño es eso? ¡Idiotas! ¡Estamos en guerra! ¡Una muerte no significa nada! ¡Muere tú, imbécil! Un inhibidor de radio de banda ancha universal. ¿Qué coño? Impide que Moscú oiga a alguien. ¿Qué dice? Que ellos nos oigan a nosotros. ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¡Hijos de puta! Nos había engañado. Sí. Tenía razón. Como siempre. Hombre. ¿Acaso lo dudabas? No puedo pegar una patada esta. Uf, se encienden lucecitas ahora por todos lados. ¿Qué dice este bobo? A tomar poco. Los guardias estarán aquí enseguida. Uf, qué susto. Estoy con él. Tenéis que huir. Vámonos. Es tuyo. Lo dejaron ahí tirado. Hay que irse antes de que se retire. La linterna y mi cuchillo. Preparaos, guardias. Atravesad el patio sin ser vistos y tomad la puerta de los guardias. Muy bien. Aquí, deprisa. Vamos. Vamos. Se abrirá fuego de inmediato contra todo. Andrei Ivanovich Chernak, ingeniero del tren. Corred ya. Joder. Arrancar y si Dios quiere, os sacaré de aquí. A ver. Me conocen, llegaré. ¿Por qué nos ayudas, Andrei Ivanovich? Tenía una. Creo que te lo contaré. Sí, ahora no hay tiempo. Espero. Cuidado. Mascaritas. Bueno, hay un paroncito, pero no, ya veis que en general va bien. Veo al enemigo. Dame impulso. Voy, mujer. No veo nada con esta ventisca. No olvides tu indicador de visibilidad, Artyom. ¿Dónde? Si no te mueves demasiado deprisa y evitas las luces, les costará más detectar tu presencia. Y tampoco enciendas la linterna, podrían verte. Muy bien. Yo creo que vamos a dejarlo aquí. No puedo hacer guardado rápido. Entonces, ¿qué tengo que hacer esto? Bueno, vamos a hacerlo. Y luego lo dejamos. Que ya llevo bastante jugado. Vamos a escondernos por ahí. Artyom, vienen ser... dos. Vale. Te cubriré desde arriba. Muy bien. Bueno, puedo colarme por aquí. Me meto detrás de esta mierda. Y espero que pasen. Vámonos. ¿Y esto? Un cuchillo, qué bueno. ¿Has encontrado un cuchillo arrojadizo? Manténse para elegir uno. A ver, C. Ah, vale. Arriba, abajo, derecha, izquierda, eliges. Ya está. Vámonos. Vamos a por este. Este me lo cargo, ¿eh? ¡Zasca! Vale. Eso significa que ellos también podían. ¿Y esto a mierda? Vamos a apagar todas las luces. Toma por lo jefe.
Vámonos. Vamos. Filtro. Seguimos por aquí. ¿No puedo subirme aquí? Atención, el enemigo ha atacado el centro de mando. Suponemos que los atacantes siguen cerca de la base. Bueno, muy bien. Cambio de posición. Se abrirá fuego de inmediato contra toda persona no autorizada. Queda prohibido el movimiento de civiles hasta nuevo aviso. Atención, el sistema inhibidor vuelve a estar operativo. Vamos a tirar. ¿Cómo era C? Ah, vale, está mirando a otro lado ya. Vamos. Ya está. Un buen trabajo, Artyom. De nada. Estamos dentro. Muy bien. Bueno. Tampoco me dejan guardarlo. Imagino que habrá guardado, tendrá algún punto de control y nada, lo dejaremos aquí. El juego pinta muy bien, está bastante chulo. Tiene una, eso sí, cinemática que quizás no me acaba de convencer mucho porque, aunque no te corta mucho la narrativa del juego, toda la acción, pero sí me gustaría un poco más de interacción. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Muy bien, me quito la máscara. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, nos vemos en próximos. ¡Tal, huevos! Pinta bien, 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 ¿eh? Gráficos y se mueve muy bien. Bueno, pues nada. Este es el Metro Exodus. Está chulo, ¿no?